Se lanzó la cuarta etapa del programa Precios Cuidados con la incorporación de 62 nuevos productos para llevar el total de la canasta a 383 manufacturas con un incremento promedio en los precios del 4,3% hasta enero próximo. El directorio de la AFCA aprobó esta tarde dar inicio a la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios Audiovisuales luego de que el titular del organismo, Martín Sabatella, anunciara que se habían detectado irregularidades en el plan de adecuación voluntaria. Murió el primer paciente de ébola diagnosticado en Estados Unidos y el gobierno de Obama aumentaría los controles de los pasajeros provenientes de los países africanos donde se ubica la epidemia. Más de 120.000 bolivianos que residen en la Argentina elegirán presidente este domingo en 45 recintos electorales en Capital y el conurbano bonaerense. El Tata Martino adelantó que en el amistoso que disputará ante Brasil el próximo sábado en China, tratará de que el equipo haga algo parecido a su debut con triunfo ante Alemania.